¿Qué hubiese pasado si Gaby nacía en lugar de Reiner? Mi inspiración para este video es los videos de qué hubiese pasado si tal personaje nacía en lugar de tal. Más o menos como el de Goten en lugar de Gohan, o el de Sarada en lugar de Sasuke, o el de Boruto en lugar de Naruto. Ustedes me entienden, ¿no? Bueno, todo comenzaría en el año 833. El primer día de agosto nace Gabriela Brown, en la tribu Brown de Karina Brown y su amante Marleyano. Bien, como tal, su enseñanza sería igual, puesto que quien los crió tiene una manera muy similar, porque si analizamos la mentalidad de Gabi, es casi la misma que de Reiner a su respectiva edad. No tengo manera de comprobarlo, pero puesto que Gabi es la primer lugar de su generación, puedo suponer que en potencial es mejor que Reiner cuando tenía su edad. Podría decir que quedaría por lo más bajo en sexto lugar, por lo que ganaría a poco sin necesidad de que intervenga Marcel. Así que vamos a decir que le tocó el titán acorazado. Continuando como la historia original hasta la parte donde Ymir sale su titán. No estarían sensibles por la conversación, así que Marcel no moriría. Llegarían a las murallas con el titán mandíbula y destruirían las murallas, disfrutándolo Gabi, como no lo puedes imaginar. Así que al llegar a las murallas irían por pistas, ya que solo dejan salir a las mujeres, Gabi y Annie irían por ciertos distritos a través para buscar información. Tal vez Gabi sería más agresiva de lo que uno quisiese. Al ser dos, les cubrirían más terreno, por lo que imagino que llegarían más pronto por la Policía Militar Central. Tal vez llegando en el plazo de un año, podrían toparse con Kenny Ackerman, quien se da cuenta de que los siguen. Annie logra escapar, pero Kenny agarra a Gabi, llevándolo a un lugar apartado. Ahí, en este punto, Gabi ya habría visto, al igual que su primo, que en las murallas solo habían personas. Bueno, tras ver su sufrimiento, Kenny interrogaba a Gabi. Annie, al darse cuenta de que Gabi no estaba con ella, iría detrás de ella usando su poder titán para destruir la casa donde estaba ella y Kenny. Viendo Kenny que son titanes cambiantes co como lo que eran, como lo eran Uri y Frieda, escapando, Kenny va donde Rod Reis a decírselo. Rod dice que haga un retrato hablado y les capture. Su poder titán podría servirles. Así fue como Kenny hace un retrato hablado y en los periódicos se da una recompensa por esas niñas. Bueno, pues solo por Gabi, ya que a Annie no le pudo ver muy bien el rostro. Considerando los guerreros abandonar, las murallas eran grandes como para que los encontraran, y considerando los dibujos, bueno, considerando a Marcel diría que tendrían que no les podrían atrapar. Y ya sé, Marcel di diría que podían usar a Gabi como carnada para tener a miembros de la policía militar y poder interrogarlos. Y así fue como capturan a algunos miembros de la Policía Militar Central, pero ninguno de ellos quería hablar. En una de esas mismas puede que apareciera el mismo Kenny quien los intercepte. Y como sabía de la apariencia de Gabi, la identificó. Gabi se convierte en titán, Kenny la derriba con láser relámpago, la captura llevándosela. Bertolt decía que debían salvarla. Ahí es cuando Marcel. Aquí puedo suponer dos cosas. La primera es que van detrás de Kenny y luego llegarían a la cueva Reis. O ve que Bertolt se convierte en titán, mata a todos. Arc Moliardo, un viajero del tiempo, se divierte destruyendo realidades alternas. Y ahora ha venido a la dimensión 576 a destruirla y a jugar con sus habitantes. ¿Podrá hacerlo? ¿El coleccionador lo impedirá? 576, colección de objetos, Kids Comics. Te dejo el cómic en la descripción. Nos vemos ahí. Bueno, cual sea el caso, supongo que con Marcel llegarían a la cueva Reis, donde se toparían con Rod Reis, quien esperaba a Kenny. Allí le hacen hablar, y Rod, al no tener la fuerza de voluntad de sus soldados, confesaría que lo que sabe, o sea, le robaron el poder titán, bueno, y no podían volver con las manos vacías, así que sabiendo que Rod es de sangre real, se lo llevan. Mientras tanto, en las murallas, el entrenamiento de los soldados. Krista intentó suicidarse, pero Eren, Armin, Mikasa, Jan, Sasha y Connie la encontraron en la nieve. Quedando Mikasa en primer lugar, Eren en segundo, Jan en tercero, Marco en cuarto, Sasha en quinto, Connie en sexto, Krista en séptimo, Armin en octavo y Mina Carolina en noveno. Unido al cuerpo de exploración, Eren cumple su sueño, hasta que un día apareció el titán Bestia y convirtió a Ragaku en titanes, después de que los guerreros volvieran con Roth.
Dedujeron que el fundador aún debe estar en la isla, por lo que en el 850 enviaron a Seque y a Pig para comprobarlo. En esas, el cuerpo de exploración y Seque se encuentran en la noche, haciendo Seque pelear a sus titanes. Uno de sus titanes agarra a Eren, intentando arrancarle la pierna. Mikasa salvó a Eren, pero otro titán agarró a Mikasa rompiéndole las costillas. Eren diciendo ¡Mikasa! Con la herida que tenía se convierte en titán. En el titán atacante rescatando a Mikasa. Seque se sorprende de eso. Ordena a sus titanes entonces ir a por Eren. Los titanes rodean a Eren devorándolo y sin dejándolo mover. Erwin se da cuenta de eso y hace que el cuerpo de exploración vaya en ese momento por el titán bestia. El titán bestia se defendía con piedras, pero Levi y Mike, que cruzaban por los extremos, lo atrapan, siendo Seque rescatado por Pig. Luego el cuerpo de exploración rescataría a Eren y ocurriría un juicio al cual gana el cuerpo de exploración, siendo en esta ocasión el objetivo principal defenderse del titán bestia, siendo la orden matar al titán bestia y luego regresar. Así, los miembros de la policía militar central, cuya orden secreta era llevarse a Eren después de que acabe con el titán bestia, y el cuerpo de exploración van a Shiganshina, donde ocurre en esencia la batalla de Shiganshina, solo que sin lanzas relámpago y sin Reiner, sin Bertolt y un Seque quedándose cuidándose la espalda. Seque masacraba a los soldados cuando de su espalda aparece el titán atacante. Seque con su fuerza lo agarra del brazo, pero sin querer entran los dos a los caminos invisibles. Solo que como Eren llegó completo, Seque todavía no sabría cómo liberar sus cadenas, ocurriendo que ambos ven sus respectivas niñez, enterándose que son hermanos. Eren hace que Grisha mate a los reyes y Eren pone a los titanes de Seque en su contra, haciendo a Seque huir. La policía militar central, enviada con la misión de haber muerto, murió por los piedrazos, por lo que el puerco de exploración sobrevivió. Sobrevivió, regresa diciéndole que no habían matado al titán bestia, pero que habían ido por los diarios de el padre de Eren y el poder titán de Eren como evidencia. Eren activó la coordenada. Poniendo a Sackley del lado del grupo de exploración, harían un golpe de estado poco después. Pasando a siguiente, publicarían la verdad en los periódicos y exterminarían a los titanes. Marley estaba teniendo una guerra con Medio Oriente, como para concentrarse en el titán fundador, la cual acabó un año antes de la historia original debido a que tenían al titán hembra y el colosal. Los tíberas en un festival traen gente de todo el mundo y se van a por la isla Paradis, que estaba en aquel entonces en negociaciones que no terminaron bien con la nación de Isuro. Viendo los espelines, Sepe a través de Yelena pensó haber convencido a Eren de su plan de eutanasia, por lo que cuando llegaron los espelines con el armamento de Marley derivarían a Eren, y el mismo Seque se acercaría a Eren tocándolo para entrar de nuevo a los caminos invisibles. Pero para su sorpresa, Eren se dejó derribar porque sabía que Seque entonces se acercaría y intentaría activar la coordenada. Así que vuelven a los caminos invisibles y vuelven a activar la coordenada, pero esta vez para el retumbar de la tierra, volviéndose una criatura grotesca, retrocediendo a la armada marrellana. Y hasta aquí esta parte, no hay más manga que adaptar. ¿Qué crees que ocurra? Escríbelo en los comentarios. Adiós. Oh, que tiene la camiseta de sí mismo. Bien. Gracias por ver el video hasta el final. Si les ha gustado, les invito a que se suscriban si ya no lo han hecho. Y si quieren disfrutar de unos buenos memes o contactar conmigo, pues les dejo aquí en la descripción el enlace a mi página de Facebook. @bibliopelicomic, donde estoy muy activo. O puedes seguirme en Dailymotion como Biblio Sin Filtros o Bibliopelicomic Recopilaciones, donde subo los videos con una semana de anticipación. Esto evidentemente porque YouTube tarda una semana en revisar la monetización. Oh, y también, si no tienes Facebook, no, tampoco Dailymotion, y quieres la oportunidad de hablar directamente conmigo, puedes hacerlo a través de Discord. Lo dejo en la descripción. Y te dejo por aquí otros videos que te podrían interesar. Bien, adiós.